Lo primero que vamos a tejer van a ser nuestros bracitos con el color trigo y el color blanco. Van a ser dos bracitos y están tejidos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y desde esa vuelta número 1 hasta la vuelta número 6, conservaremos nuestros 6 puntos bajos en el color trigo. En nuestra vuelta número 7 vamos a cambiar color blanco, conservando los mismos 6 puntos bajos. Vuelta 7, 8 y 9. Para cerrarlos, los vamos a dobladitos y de lado a lado, atravesando los puntos, vamos a cerrar con 2 puntos bajos. Vamos a dejar algo de hilo para después asegurarlos al cuerpo al momento de incorporarlos. Con estas hebritas los vamos a asegurar. Ya que tenemos nuestros bracitos, los vamos a reservar y vamos a continuar. Vamos a continuar con las botitas y esto lo iniciaremos en el color negro. Igual vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos en mi vuelta número 1 y en mi vuelta número 2 tejeremos 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. En mi vuelta número 3 voy a tejer los mismos 12 puntos bajos que ya tenemos, es decir, un punto en cada punto de esta vuelta. Ya he finalizado la vuelta número 3 con 12 puntos bajos. Mi vuelta número 4 voy a iniciarla tejiendo 3 puntos bajos, uno en cada uno de los primeros 3 puntos. 1, 2, 3. Enseguida 3 disminuciones, tomando únicamente las hebras frontales. 1, 2 y 3. 3 puntos, 3 disminuciones y finalizaremos con 3 puntos. 1, 2, 3. Es decir, en esta vuelta tendremos 9 puntos bajos. Este hilito que nos queda, que es la colita con la que iniciamos, lo vamos a meter como parte de nuestro relleno. Mi siguiente vuelta, que es la número 5, tejeré los mismos 9 puntos bajos que tenemos, un punto en cada punto. Y 9. Este último punto, número 9, no lo voy a cerrar porque aquí es donde voy a introducir el nuevo color, que es el azul marino. Listo. Mi siguiente vuelta, la número 6, voy a trabajar únicamente por la hebra trasera. Aquí voy a aprovechar para jalar estos hilitos y este puntito, llevármelos. La hebra trasera, voy a trabajar los mismos 9 puntos bajos, pero tomando únicamente mi hebra trasera, lo que conocemos por blow en inglés. Estas hebritas ya las voy a también a introducir para que no me estorben. Ya he terminado aquí mi vuelta en blow, que esta vuelta fue la número 6,
Y vuelta número 7, 8 y 9 voy a tejerla igual, 9 puntos bajos. Me va a quedar una piernita así. Ahorita regreso con ustedes para explicarles para que el marcador me quede justo al costado. He tejido hasta la vuelta 9 los 9 puntos bajos y pues me queda en la parte de atrás de la botita. Aquí está marcado el cambio de color, el inicio de vuelta, y yo lo que ocupo es que me quede al costado para tener ahí mi inicio de vuelta al unir las piernas. Entonces a mí me faltan 2 puntitos exactamente para recorrer mi marcador y posicionarme al costado. 1, 2. Si en su caso son los mismos, tejerán 2 puntos bajos. Si nada más es un puntito o tienen que ser 3 puntitos, déjanlos, son extra esos puntitos, no afecta en nada más que en recorrer nuestro marcador de vuelta. ¿Sí? Así es como lo trabajo de esta manera. Esta piernita va a ir aquí y nuestro marcador de vuelta va a estar siempre aquí al costado. Entonces ahorita voy a rellenar un poquito, como aquí ya tengo rellenita la botita, voy a rellenar en esta y voy a regresar con ustedes para hacer la unión de las piernas. Ya estoy lista para trabajar mi vuelta de unión de piernas. Esta es mi segunda pierna. Igual tejí 2 puntos extra para colocarme al costado de mi la piernita, mirando lo de la botita hacia enfrente, la punta de la bota, ¿sí? Entonces, en esta vuelta de unión, yo coloco aquí mi marcador, que es mi hilito. Vamos a tejer sobre esta pierna número 2. 2 puntos un aumento una vez más un punto 2 puntos un aumento. Voy a tomar la pierna número 1 justo donde terminamos, en el punto siguiente. Aprovecho para jalar este hilito y llevármelo por 1 o 2 puntitos para asegurarlo. Y sobre esta pierna número 1 vamos a tejer un aumento en el primer punto. Un aumento. 2 puntos bajos. 1, 2. Este hilito ya lo puedo cortar o introducirlo para que nos quede dentro del relleno. Un aumento, 2 puntos bajos, nuevamente un aumento, 2 puntos bajos y por última vez un aumento. Y me deben restar 2 puntos bajos. 1, 2. En los puntos restantes de mi pierna número 2, tejeremos, no son 3 puntos los que tenemos, tejeremos un aumento y 2 puntos bajos. En esta vuelta de unión debemos tener 24 puntos bajos, que sería la vuelta número 10. Tejimos de la vuelta hasta la vuelta 9 en las piernas y esta vuelta número 10 es la de unión. Entonces vamos a tejer nuestra vuelta número 11 tejiendo 3 puntos, 1, 2, 3, en el siguiente un aumento y vamos a repetirlo 5 veces más. 3 puntos bajos y un aumento. O sea, en total sería esta vuelta 3 puntos y un aumento por 6 veces. Ya lo he tejido aquí una primera vez. En esta vuelta tendríamos 30 puntos bajos.
Después, para no hacerles tan largo el video, voy a tejer de la vuelta 12 a la 14, 30 puntos bajos, introduzco algo de relleno y regreso con ustedes. Ya tejí hasta la vuelta 14, donde tejimos nuestros 30 puntos bajos y ya rellené las piernitas. Así es como nos debe de ir quedando. Esa siguiente vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, disminución. Vamos a repetir esto 5 veces más. Es decir, que en esta vuelta vamos a quedar con 24 puntos al finalizar la vuelta. Ya estoy finalizando mi vuelta y ya tengo aquí mis 24 puntos bajos. Esta siguiente vuelta tejeremos 6 puntos bajos y una disminución por 3 veces. En esta vuelta nos quedará con 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi primera disminución. Voy a repetirlo 2 veces más. Ya estoy finalizando aquí mi vuelta. Estoy con la última disminución, pero no lo he cerrado en el color azul porque voy a aprovechar para cambiar al color blanco. La siguiente vuelta la voy a tejer tomando únicamente mi hebra trasera. Voy a llevarme los dos colores para aprovechar. Jalé un poquito para apretar. Voy a cortar el color azul, que ya no lo voy a utilizar de momento. Estos también se van como parte del relleno, estas colitas de hilo. Y vamos a trabajar esta vuelta. Aquí ya llevo un punto, ese es el segundo. 3, 4 y 5. Disminución. Esta disminución pues es tradicional, ya que hemos trabajado únicamente por la hebra trasera. Entonces es cerrarlos juntos. Voy a repetirlo 2 veces más. Esto de 5 puntos y una disminución. Ya he terminado aquí mi vuelta y voy a aprovechar para introducir un poquito más de relleno. Conforme vamos avanzando, es importante ir rellenando para conservar la forma que va dando nuestro tejido. Esta parte pues es gordita, es la panza y las pompas de nuestro personaje. Entonces voy introduciendo relleno, pero conforme vamos avanzando introducimos más para que esta parte nos quede bien gordita. La siguiente vuelta la voy a tejer ya tomando mi punto completo. Continuamos con el color blanco y vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por 3 veces. 1, 2, 3, 4, mi disminución invisible, que es tomando únicamente las hebras frontales. Voy a tejerlo 2 veces más y regreso. En mi siguiente vuelta tejeré 3 puntos, 1, 2, 3, disminución, y lo repito nuevamente 2 veces más, 3 puntos y una disminución. Nuevamente introduzco relleno. En esta vuelta ya debemos tener 12 puntos bajos y he llegado el momento de incorporar nuestros brazos, que ya tenemos tejidos.
En esta vuelta vamos a iniciar la incorporación de ellos. Aquí ya coloqué algo de relleno, de igual manera, antes de que se nos cierre más en la parte del cuellito, vuelvo a introducir, que se conserve la formita gordita. Hay que acomodarlo. Bueno, si nos damos cuenta, más o menos debe estar un poquito atrás nuestro marcador. Este es el costado y aquí voy a iniciar a colocar mis brazos. Si su marcador por algún motivo, por la presión, quedó muy acá, pueden dar un puntito extra para que, al igual que en las piernitas, para colocarnos en el costado. En mi caso voy a dar un puntito para acercarme a la marca aquí del cambio de color, ¿sí? Para que estos dos puntos me queden de costado, que son los que voy a aprovechar para colocar el bracito. Entonces eso es, dependiendo de su tensión, puede ser que no ocupen ningún punto o que ocupen uno o dos puntitos. Voy a tomar el brazo, introduzco, atravieso el bracito y también voy a tomar el punto del cuerpo. De esta manera los tomo juntos, un punto, el siguiente, dos puntos. Como este está flojito, hay que apretarlo y llevármelo en el siguiente punto para un poquito asegurarlo. Igual ahorita con aguja vamos a dar unas puntadas para asegurar este bracito. He tejido ya, después de los dos puntos, un punto. Voy a tejer 5. 2, 3, 4 y 5. Voy a tomar mi otro brazo y voy a hacer lo mismo. 2 con 2 puntos bajos, lo vamos a incorporar. Perdón por tanto ruido, chicas. Estoy aquí muy cerca de la calle, que es donde me da más luz, y a veces hay mucho ruido. Uno, chicas y chicos, perdón. Dos. Aprieto y me lo llevo por un puntito más. El siguiente, uno. Dos. Y tres puntitos. Seguimos conservando en esta vuelta nuestros 12 puntos. Antes de continuar, voy a ensartar hilo y voy a asegurar bien los bracitos, porque por ejemplo aquí me queda ahí flojito. Entonces yo tomo este puntito y doy puntaditas para que me queden más seguros mis brazos. Ya aseguré los bracitos. Esta vuelta vamos a cambiar de color. Voy a desbaratar un poquito mi último punto para cerrarlo con nuevamente el color trigo, que es el color piel que estoy utilizando. Ustedes pueden utilizar el que decidan. Y esta siguiente vuelta, pues la voy a iniciar ya con el color trigo. Y vamos a tejer dos puntos. Y una disminución por tres veces. Tenemos 12 puntos bajos. Tejeremos 2. Y una disminución por tres veces. Para tener 9 puntos en esta vuelta. Voy a cortar ya el hilo blanco, que ya no lo voy a utilizar. Ya he finalizado mi vuelta de 2 puntos y una disminución por tres veces. En esa siguiente vuelta la vamos a trabajar en flow, es decir, tomando únicamente mi hebra delantera, y voy a trabajar sobre estos 9 puntos. Voy a trabajar un aumento en cada uno de los puntos, es decir, 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. Ay, perdón.
Ya trabajé esta vueltita, ya se me va dando esta formita que es para empezar a aumentar para mi cabecita. Voy a explicarles lo que voy a hacer para no hacer tan largo el video y ya es lo que sabemos hacer. En esta vueltita pues hicimos 9 aumentos y tenemos 18 puntos bajos. Mi siguiente vuelta tejeré 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces para tener 24 puntos bajos. Mi vuelta número 24, tejeré 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces para tener 30 puntos bajos. Mi vuelta 25, 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces para tener 36 puntos bajos. Mi última vuelta de aumentos, 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces para tener 42 puntos bajos. Una vez que tenemos ya ese tamaño, vamos a trabajar desde la vuelta 27 hasta la vuelta 37, un punto en cada punto. Debemos tener 42 puntos bajos hasta este punto. Voy a regresar con ustedes a ese punto para colocar ojos de seguridad, rellenar. Ya he tejido aquí hasta mi vuelta número 37, después de tejer los aumentos, he tejido las vueltas de repetición, donde ya no hay que aumentar, sino tejer un punto en cada punto. Entonces mi cabecita va así hasta este momento. Aquí voy a poner ya los ojitos de seguridad antes de disminuir. ¿Dónde es que los voy a colocar? Voy a contar de abajo hacia arriba. A partir de esta vuelta que fueron aumentos, que fue aumento en todas las vueltas, que es... mi vuelta número 22, la voy a contar como si fuera la vuelta 1. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando termina la 8 y empieza la 9, sería aquí. Ahí voy a colocar mi ojo de seguridad más o menos a la altura de los hombros. Igual ahorita lo podemos checar y recorrer algún puntito o algo si es necesario. Ahí hice un pequeño orificio y voy a colocar el primer ojito de seguridad. Miren, más o menos les digo alineados a la altura del hombro, más o menos. Van a quedar aproximadamente entre 4 y 5 puntitos visibles. Esto depende mucho del tamañito del ojo de seguridad y de su tensión, el hilo que estén utilizando al tejer. Entonces igual voy a buscar el hombro, me voy a llegar por esa línea y lo voy a poner mi ojito sobre esa misma línea que es contando entre la vuelta 8 y 9. Yo aquí porque ya tengo este ojito puesto, alcanzo a ver cuál es mi línea. Entonces aquí voy a colocar el ojo de seguridad. Antes de poner los contras, hay que checar que sí estén alineados. Me queda una separación 1, 2, 3, 4, 5 puntos de separación. Y ahí está bien, ya que al hacer el marcadito del rostro se me juntan un poquito más. Entonces son entre 4 y 5 puntos de separación entre ellos. Entonces ahí está perfecto. Voy a poner mis tapitas. Y voy a tejer la siguiente vuelta, les voy a indicar, para después de esa vuelta empezar a rellenar y continuar tejiendo. Les voy a indicar que vamos a tejer 5 puntos y una disminución por 6 veces. Teníamos 42 puntos bajos, quedaríamos con 36 puntos bajos en esa vuelta. Voy a hacer eso y regreso, chicas y chicos. Ya rellenado y terminé de tejer la vuelta de 5 puntos y una disminución. En esta otra tejeremos 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Vamos a repetir por toda la vuelta 4 puntos y una disminución. Finalizaremos esta vuelta con 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
3, 4, disminución. Listo. Nuestra siguiente vuelta será tejer 3 puntos y una disminución. Repetimos por 6 veces. Nos quedarán 24 puntos bajos en esta vuelta. Siguiente vuelta, aquí como ven pues ya hay que colocar más relleno. Voy a avanzar un poquito más y antes de que se cierre voy a colocar bien bien relleno para que quede muy bien rellena la cabecita. 1, 2, disminución. Repetir por 5 veces más. Y en esta vuelta debemos de quedar con 18 puntos bajos. Nuestra cabecita pues no tiene cuello, por lo tanto pues no hay soporte, pero hay que saber rellenar esta parte. Hay que ayudarnos de algún palito, lo que ustedes tengan a la mano, para que esta parte quede fuerte. No voy a rellenar de momento arriba porque aún voy a tejer la siguiente vuelta. Tejeremos un punto y una disminución por 6 veces. Nos quedarán 12 puntos bajos. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos rellenando para hacerlo más fácil. Ya que si lo dejamos hasta el final, al final sí puede ser que nos queden por ahí mal relleno, que ya no llegue tan fácil. O igual si tienen la habilidad, pues está bien, se esperan al final a rellenar. Un punto y una disminución por 6 veces. Nos quedarán 12 puntos bajos. Terminé esta vuelta y sigo colocando relleno. Ya mi orificio está prácticamente cerradito. Mucho voy hacia los laditos, que es la parte que va creciendo. Ya no tanto meter hasta acá, sino esta parte. Debe quedar un poco planita, pero sí con su correspondiente relleno. Entonces, aquí ya en esta vuelta que vamos a hacer, vamos a hacer disminuciones y ya con eso vamos a cerrar. Sería 6 disminuciones. Después de eso ya cerraremos con aguja. Hasta el último momento hay que seguir colocando, aunque sea poquitito relleno, en estas en esta área, en esta parte, ¿sí? Entonces voy a hacer esa vuelta de disminuciones. Voy a cerrar ensartando aguja y tomando únicamente las hebras frontales. Ya sabemos cerrar piezas. Y así es como terminaríamos el cuerpito. Ahora regreso con ustedes. Ya he cerrado. Me queda algo de hilito. Voy a aprovechar para acercarme y salir a la nariz. Primero voy a salir un poquito aquí. Nada más para irme acercando. Sin jalar mi hilo para no deformar. Voy a salir a la línea de los ojos. Y buscaré los dos puntitos centrales para bordar la nariz. Aquí en mi caso ocuparé estos dos. Si les queda ahí lo suficiente, podemos aprovechar para hacer el enmarcado. En mi caso yo sí voy a cortar hilo y voy a poner nuevamente. Voy a poner nuevo hilo del mismo color.
Ya puse nuevo hilo. Voy a salir en dirección al mismo ojito, pero en nuestra vuelta contando igual desde los 9 aumentos, 1, 2. Entre la vuelta 2 y 3 en dirección a los ojos voy a salir a ese punto. Si ustedes necesitan, coloquen un alfiler para que lo tengan visualizado. Tiene un nudito, ahorita no voy a jalar así mucho, hasta el final voy a introducir ese nudito. Voy a tomar un punto hacia el lado, hacia adentro, y voy a salir a el ojo, a un ladito, más o menos donde fue que colocamos el ojito, que fue entre la vuelta 8 y 9, más o menos ahí. Ahí voy a salir, voy a jalar un poquito mi hilo, voy a tomar un punto hacia abajo y salgo nuevamente ahí. Y jalo. Voy a tomar el mismo puntito y voy a salir al otro lado a la misma altura, sobre esa misma vuelta, pero a la altura del siguiente ojo. Tomo un puntito, salgo al ojo, de la vuelta 8 y 9, jalo un poquito, un puntito hacia abajo, una vuelta hacia abajo, salgo a donde mismo que inicié, doy otro apretoncito, ahí ya quedaron un poquito hundidos mis ojitos y marcaditos los cachetes. Aquí ya lo que voy a hacer es, sin jalar, perder mi hilo. Ya sin jalar, voy a salir aquí. Voy a cortar el hilo y voy a esconder el nudito introduciéndolo para que quede como parte del relleno. Con la misma cabecita de la aguja, con una puntita de tijeras delgadita, ahí está, y que no se nos frunza esa parte. Ahora, con ayuda de algún rubor o pintura textil o que ustedes deseen, vamos a pintar los cachetitos. Con hilo y aguja vamos a bordar las cejitas. Vamos a donde terminan los ojitos a dejar una línea libre. Entonces vamos a utilizar nada más dos puntitos y en línea inclinada para bordarlas. Yo di dos pasaditas, voy a dar una, me paso al otro ojo y después me regreso para dar la segunda. Son nada más dos puntos en línea inclinada. Queda esta parte, esta línea de vueltas libre. Esta parte, no se preocupen mucho, va a ir cubierta con el cabello, entonces no pasa nada si dejo estas puntaditas. Lo hago para que quede segura esta parte de las cejitas. Perdón por el movimiento. Ahora sí, vamos a tejer el cabellito con nuestro gancho del número 5, al igual que en Frida, con nuestro estambre acrílico. Les comenté, yo utilicé Manuel y es pues más grueso que el Sinfonía, para que ustedes lo chequen. Igual pueden consultarme algún otro material que sea similar a este grueso para que les quede bien, y es importante que lo tejan con el gancho de número 5. Queda un poco apretadito, no queda así muy flojito, hay que saberlo introducir. De hecho, lo vamos a introducir como de esta manera,
no tan tan, pero sí de esta manera, no va así. Entonces vamos un poquito, es flexible, y lo vamos a acomodar, lo jalamos un poquito para que se acomode. Ya que lo tengo acomodado, y como les comentaba, dejamos hilo para coser. Con esta vamos a coserlo por todo alrededor. A menos que a ustedes se les haga muy duro, pueden rematarlo bien y con hilo de bordar en color negro coserlo. Hay que coserlo por todo alrededor y también dar puntadas en esta parte para que no se nos levante. Vamos a trabajar la pechera, y es por la parte de enfrente, el tirante y la parte de atrás. Para eso vamos a enganchar en nuestras hebras que nos quedaron aquí libres. Vamos a buscar los 6 centrales, más o menos es, si acomodamos los bracitos así bien pegaditos, dejando 1 o 2 puntitos, y contar que sean 6 centrales aproximadamente. Puede que les varíe un poquitín. Voy a enganchar aquí y voy a trabajar 6 puntos centrales tomando esta hebra. Se me complica un poquito aquí ponerme, voy a hacerlos y ahorita les voy mostrando. Ya que he tejido los 6 puntos centrales, tejo una cadena, giro el tejido, me voy a saltar el primer punto, o sea este donde están las cadenas, lo salto, tejo 1, 2, 3, y con esos últimos 2 haré una disminución para tejer nada más 4 puntos. Si cuento mis cadenitas, son 1, 2, 3, 4. Cadena, giro y voy a trabajar 4 puntos. Para eso voy a trabajar en este inmediato. 1, 2, 3 y 4. Ya que he tejido los 4, ya me dio la altura, voy a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Voy a tejer 10 deslizados en la segunda cadena a partir del gancho, y ahí inicio con mi primer deslizado. 2, 3, 4, 5. He tejido los 10 deslizados y aquí me queda como un poquito, un puntito salido, que es un poquito difícil de tomarlo, pero ahí voy a introducir y ahí también voy a hacer un deslizado. Digo, está bien apretado, pero con paciencia. No, ese no es el de la mera orillita. Se me complica más todavía aquí en cámara, pero ahí está. Deslizado. Ay, espérenme, se me zafó en las hebritas. Deslizado. Y aquí también en las hebras, donde tomé las hebras, ahí también voy a hacer otro deslizado. Voy a cortar hilo, dejando un poquito. Para después, este hilito lo ensarto mi aguja y aquí me lo voy a llevar un poquito para esconderlo y que quede bien esta parte. Si les queda, si está bastante larguito y lo esconden un poquito
y se pueden atravesar a de una vez coser aquí, sería genial. Voy a ensartarlo y voy a iniciar a ver si me alcanza. Ahora vamos a trabajar sobre estas hebras traseras. He utilizado 3 puntos para tejer esta parte de atrás. Igual voy a escoger los más centrales. Que son los que van de aquí de las pompillas. Aquí arriba sería 1, 2, 3, estos 3 sobre los que voy a trabajar. Voy a enganchar aquí y voy a dar 3 vueltas de 3 puntos bajos. Ya he tejido las 3 vueltas y con este hilito vamos a coser aquí a los tirantes y a fijar bien esta parte y perder nuestro hilito. Tengo aquí mi pincel con muy poquitita pintura blanca y también muy poquitita agua. Es muy poquito, prácticamente nada más está mojadito mi pincel porque es muy poquito lo que vamos a utilizar. Y recuerden que siempre es de menos a más. Es preferible poner muy 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 poquitito y después a aplicar un poquito más, a poner mucho y que no hayamos que hacer con esa pintura. Yo inicio por la parte de atrás y con esa misma, si aún veo que es suficiente, ya utilizo para enfrente. Por eso les digo que con bien poquitito. El chiste es muy bien esparcirla, es nada más para dar un efecto deslavadito. Si pusieron mucha agua por algún motivo a la pintura, lo que pueden hacer es dejar que seque y después volver a poner otra capita. Entonces, yo lo que hago es mi pintura ponerle así gotita, nada por gotitas nada más, y mojar a veces, o sea, poner de aquí 2-3 gotitas en mi tapita y mojar mi pincel, y ya con eso se me diluye. Por eso les digo que es muy poquito. Voy a dejar que seque. Para el cabello está colocado hebra por hebra con el gancho buscando la parte central, y son hebras hacia un lado y hacia el otro lado. Son del mismo material que lo tejimos, miden aproximadamente 12 a 13 centímetros de largo y les digo, lo van a colocar con el gancho. Después lo vamos a abrir y ya que está así abierto he colocado una capita de Sprite para el cabello y he dejado secar. Ahorita voy a hacerlo aquí, nada más les quería un poquito explicar. Igual la cantidad puede variar dependiendo de qué tanto pongan y que les cubra esta parte y un poquito en la parte de atrás.
Ahorita yo les digo cuántas es que he colocado. La verdad no recuerdo cuántas coloqué en el primero. Ahorita las voy a contar. Ya he colocado aquí con la ayuda del gancho y he colocado 7 tiras de este lado y 7 de este lado. Son dobles y pues son, por eso se ven más. Voy a colocar 4 aquí en la parte de atrás para que me cubra un poquito esta área. Ya que está así, todo greñudo, vamos a separar con lo que ustedes puedan, con lo que se hallen, a separar las hebras, miren. A abrirlas todas, bien separaditas. Hay que pasarlo por todas, o sea, bien abierto, que nos quede en sus hebras que trae este estambre, para que se vea como el cabello chinito. Paciencia, hay que hacerlo en todas. Ya están aquí abiertitas todas las hebras, le voy a dar como una peinadita y ahora sí lo voy a rociar con spray para que quede el peinado despeinado. Vamos a dejar que seque una parte que quede paradito, que no tenga contacto, nada de esto, para que no se les vaya a quedar por ahí pegadito. Mientras tanto, tejeremos su pincel y su paleta de colores, que son idénticas a las que hemos tejido para Frida. Entonces, hay que tejerlas y ahorita que ya esté seco, se las vamos a pegar. Así es como han quedado ya los dieguitos, ya están listos